Esto que ves es territorio dominado por bandas armadas en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Aunque parece que el mundo no lo ve, esta ciudad se ha convertido en un paraíso para criminales. Esta mañana, en un barrio de clase media, la BBC presencia una demostración de fuerza de la policía, minutos después de un tiroteo. Pero normalmente son las bandas las que tienen el control. Aquí hay más de 100 grupos armados que imponen la ley del miedo y del silencio. Well, police are still searching the scene here. There's an AK-47 on the ground and some ammunition. There are also drops of blood. Now, this is an armored car. Police say they were tracking it for about 2 weeks. They say it was being used by a kidnap gang. It's about 8 in the morning here, and morning and evening rush hours are peak time for the kidnappers. There was a battle with police officers and the bad guys. One of them died, and we got the vehicle, and this is one of the weapons the bad guys had in their hands. Do they have many armored vehicles, the kidnappers? I don't know. They're plenty. I'm sure they're plenty. Cerca de ahí, el cadáver de un supuesto gánster. La policía dice que los detuvo, por hoy. Del otro lado de la ciudad, François Sinclair acaba de ser atendido en un hospital de Médicos Sin Fronteras. Se topó con un hombre armado y dos autos que bloquearon el suyo. Cuando intentó escapar, recibió un disparo en un brazo. Have you ever thought that the violence is so bad here that you would like to leave Haiti? Oh, 10,000 fois. Lo pensó mil veces, nos cuenta Sinclair. También dice que no ha llamado a su madre para contarle lo que le pasó. Está muy mayor, explica. Y añade que al final es mejor irse, si puedes. Claudette es otra víctima reciente de las bandas. Fue herida por una bala perdida y perdió una pierna. No sabe qué va a hacer de ella ahora, dice. No puede caminar ni correr y le preocupa que ahora nunca podrá casarse. La guerra abierta entre bandas muchas veces estalla en plena luz del día. Según activistas en defensa de los derechos humanos, los grupos armados de Puerto Príncipe no tienen límites. Afirman que los pistoleros son aliados de políticos y policías corruptos. Hay muchos aquí con historias terribles, difíciles de contar y de escuchar. Como este hombre. Su barrio, controlado por un grupo armado, fue atacado por una banda rival. Por su seguridad, no mencionamos el nombre del barrio ni del grupo involucrado. Y cuando me calamé, tellement peu, me pas bien, me tremblé. Me conté a cómo fue. Y si j'ai un garçon que tuve plus, me prendí seriamente a la cabana. Seriamente a la cabana, le couvrí avec rad. Rad propre de sal. Le vi même, y Cyril, y no pendrí. Y même coûté a todo, me dando a un nombre de temps, me entré en la calle. Pronto, los pistoleros entraron en la casa. Cuando su sobrino intentó escapar de su escondite, lo persiguieron y lo mataron. Me sacrificé a mi gato, me decía que yo. Cuando me acabo, no me gané el cap. Cuando me acabo, no me gané el cap, yo le mando a mi su. Su capo. El cap, yo le mando a mi bebé. Me acabo, no. Me acabo, no. Hay cosas que no se las desea a nadie, dice. Su esposa ahora está embarazada y no saben si él es el padre. También nos dice que Haití ha sido borrado de sus corazones. Algunos policías arriesgan sus vidas para intentar que las calles sean seguras. Pero otros han formado sus propias bandas.
y el gobierno de Haití, débil y bajo sospecha, está acusado de mirar para el otro lado mientras la crisis de violencia se recrudece. Señores, muy buenos días, Gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo soy Edith Febles y me alegro muchísimo de poder acompañarles. Estoy a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, gracias a la gente que nos ve desde cualquier parte del mundo. Ese video es un reportaje que tiene 9 meses, pero es todo sería peor que lo que mostraba entonces esta periodista de la BBC que visitaba Puerto Príncipe. Como ustedes vieron, llevaba un chaleco antibala. Yo sé de entidades periodísticas internacionales que trataron de contactar en el país periodistas pagándoles cuantiosas sumas de dinero para que fueran a cubrir en Haití y nadie estuvo dispuesto. De hecho, mucha gente recomendaba que lo mejor para evitar problemas era evitar entrar a Haití. Periodistas haitianos fueron ultimados. Por ejemplo, leía la crónica de unos periodistas que fueron a una zona donde, como ahí, hubo un tiroteo. Se quedaron con uno de ellos, lograron capturarlo y el que se fue llegó a un caserío. Cuando llegó al caserío se comunicó con su compañero y el compañero dejó el teléfono abierto y él escuchaba cuando él decía: yo soy solo periodista, no le hago daño a nadie, por favor no me mate. En ese momento sonó un disparo y él se dio cuenta que a su compañero lo habían asesinado. Para salir de ese lugar, los vecinos campesinos que lo habían cobijado le dijeron que si se daban cuenta que ellos lo habían protegido, ellos iban a ser víctimas. Por lo tanto, lo vistieron de campesino y lo subieron a una moto. Así logró sobrevivir. Ese periodista hoy se encuentra fuera de Haití, conforme a los datos que nosotros tenemos. La situación de la seguridad de Haití se deteriora cada día más y es en esa circunstancia que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dispuesto el envío de una fuerza militar, comandada por un país de dudosa reputación, Kenia. Ustedes ponen fuerzas militares, manifestaciones, Kenia. Ustedes ponen policía, manifestaciones, Kenia. Y van a encontrar que en los últimos 2 años solo nos llegan noticias negativas de esos grupos armados legalmente constituidos. Es decir, que habría que esperar si los de Kenia, que en su país tienen un modo de actuar muchas veces que se transgreden los derechos humanos, tienen Haití un comportamiento distinto. Esas eran las dudas que tenía sobre todo países como Rusia y China, que finalmente dieron un paso al costado porque era muy difícil entender que no hubiese algún tipo de intervención. Tenía que haberla, pero no todo el mundo está convencido de que sea el camino a la solución del tema haitiano. Vimos lo que pasó con la MINUSTAH, por ejemplo, que llevó el cólera a Haití, un soldado a la orilla de un arroyo defecando esa agua contaminada, regó el cólera, que llegó a nuestro país incluso. Entonces, la situación de Haití es extremadamente grave y difícil. Ustedes veían el testimonio de ese hombre. El que entra y lee la prensa haitiana y hace una mínima traducción, que esto es bien fácil en este tiempo de redes sociales y de disposición de medios para hacer un cambio incluso a los comentarios que ponen en creol los ciudadanos haitianos, encontrará que es un país que padece seriamente todo lo que tiene que ver con la violencia. Eso llegó a decir al jefe del Departamento de Estado que no eran unas simples estadísticas, que eran personas, que eran mujeres violadas, como esa señora que su esposo ahora no sabe si iba a ser el padre de ese niño, ya debe haber nacido. Niños abusados, casas quemadas. Vi el testimonio de una mujer que dijo: yo nunca pensé que iba a ser mendiga en mi propio país, porque mi familia trabajó duro. Teníamos una casa y llegaron los de las bandas y se la quemaron. Y a su hijo lo desaparecieron. Entonces, esa es la situación que vive Haití. Aquí en República Dominicana muchas veces se ve la situación de la gente como un problema que estuviesen tratando de cargar los ciudadanos haitianos de a pie contra los dominicanos. Les digo la verdad, esa gente tiene tanta hambre y tiene tantos problemas con la violencia en sus vidas, con las violaciones de sus mujeres, con la matanza de sus hijos, que es muy difícil que tengan tiempo de pensar en otra cosa que no sea la sobrevivencia. Es un país de gente que intenta sobrevivir. Ponerse en el lugar de los demás siempre resulta un poco difícil, pero pensemos en las madres cuyas hijas son abusadas sexualmente, pensemos en los hombres que son ultimados, y eso no está pasando en África.
Cuando nosotros hace algunos años recibíamos fotografías de África, de niños completamente desnutridos, con los ojos pegados de la espalda, sentíamos compasión y sentíamos pena, sentíamos tristeza y decíamos, ¿cómo es posible que en el mundo existan imágenes como la que estamos mirando? En Haití no está lejos de ahí. Lo que pasa es que a pesar de que está al otro lado de ese río, realmente no le vemos ni el mundo le ve, porque de allí salen muy pocas fotos, de allí salen muy pocos testimonios contados como los que mostraba esa periodista en ese reportaje. Cada vez que usted vea al que le cuida en su casa, que es el guachimán con un palo en la mano de noche en el condominio donde usted vive o en el residencial, cada vez que usted piense en la muchacha que es haitiana y que le cuida a los hijos o a la abuela en casa, usted le puede preguntar, ¿y tu familia cómo está? Porque es probable que ella no tenga noticias y es probable que ellos, alguno de ellos haya sido afectado. Una pregunta común entre ciudadanos de a pie es preguntarle, ¿alguien tuyo murió en el terremoto? Siempre te dicen que sí. Y al final uno le pregunta, ¿alguien tuyo ha muerto recientemente? Y te dicen, fue secuestrado, o estuvo preso, o alguien murió. Incluso decir que pueden mandar algo de remesas de República Dominicana puede ser para ellos un gran contratiempo. Esa es la vida que lleva. Yo quiero compartir con ustedes y les invito a leer ese, y lo he recomendado más de una vez, este trabajo que presenta el diario La Tercera de Chile, uno de los diarios principales de Chile, que circula ya desde el año 1950, es un viejo diario, conocido, reputado, y entrevistó a uno de los profesionales de mayor reputación que tiene contacto en República Dominicana con algunos intelectuales de aquí. Alguien me dijo, de la época de Carlos Dore le conocimos. Casimir, dice, hay países que nunca van a permitir que en Haití mandemos los haitianos, dice él. Está considerado uno de los intelectuales vivos más importantes de su país. Afirma que en Haití conviven hace siglos dos órdenes sociales paralelos, el del poder público que habla en francés aunque el pueblo no lo entienda y el de la vida comunitaria que protege su cultura de la burocracia estatal. A esa insostenible dualidad, reforzada periódicamente desde el exterior, atribuye la inoperancia del Estado haitiano, ni tan Estado, según el sociólogo, ni tan haitiano. Como casi todo habitante de Puerto Príncipe, dice él, por estos días, Casimir, 1938, su año de nacimiento, solo sale a la calle si realmente lo necesita. El riesgo de ser secuestrado por las pandillas que controlan su ciudad o de ser alcanzado por sus balaceras obliga a vivir puertas adentro. Yo voy al súper a comprar mi comida. Tengo uno o dos amigos que visito y nada más. Cuenta desde su casa. Además, hay problemas serios de salud pública. Usted no puede encontrar un médico y si va, con miedo. Tampoco voy a dar clases porque soy muy viejo para correr. ¿Me explico? Los linchamientos que hay ahorita son populares porque la gente ya está hasta el copete. Inclusive se enoja con los periodistas que dicen que no se puede linchar, que hay que ir por el proceso jurídico. Francamente, no sé cómo vamos a seguir adelante, dice él. A los 18 años, Casimir emigró a México para estudiar sociología en la Universidad Autónoma de México, donde se vinculó con el marxismo latinoamericano y luego con los pensadores de la teología, luego con los pensadores de la teoría de la dependencia. Con el tiempo se convirtió en el intelectual haitiano de referencia para todos quienes participaban de esas corrientes. Que todavía está vivo, le comentó a este periodista un contemporáneo suyo. Desde el comienzo, sin embargo, percibió un descalce. Aquel pensamiento emancipador miraba a los pueblos con ojos demasiado europeos. Lo ilustra entre carcajadas con esta anécdota. En mi primer año de universidad, un profesor muy importante se puso a hablar sobre la antropofagia de los indígenas de México. Yo le pregunté, ¿cuál es el problema si ustedes se comen a Dios todas las mañanas? El profesor casi se desmaya. Ahí está contando y cuenta algunas partes. Él tiene libros. Dice aquí, se podría decir leyendo su libro, que ha dedicado la vida a entender un problema creciente de actualidad, los desencuentros entre la sociedad haitiana y el Estado haitiano. Y entonces él comenzó a explicar por qué ese desencuentro, básicamente. Pueden bajar un poquito y saltar, casi como para que ustedes vean alguna, vámonos, seguimos, ahí algunas de los escritos. Les voy a invitar a que lean ese escrito, donde dice, por ejemplo, podríamos ir, hay una pregunta, dice, mientras el orden colonial habla francés, bajen, sigan, o suban, sigan, como quieran, rápidamente.
mientras el orden colonial habla francés. Podríamos ir, bueno, puede quedarse ahí, pero le digo, oiga usted, bajo las reglas, por lo tanto, dice, la sociedad en el nacimiento explica la dualidad que da forma a la sociedad haitiana, dice, uno de los dioses del vudú, dice, es el dios del cruce de caminos, dice, nosotros vivimos en un cruce de caminos, y en el vudú, dice él, se conoce que el cruce de caminos es un lugar peligrosísimo, porque pasan muchas corrientes. Entonces, usa las dos manos, tiene que hablar con el diablo y con los santos. La gente siempre sabe que tiene que manejar las dos cosas. Dice que es la diferencia de pueblos como Jamaica o Barbados, y ahí va explicando cómo se estructura la sociedad haitiana, cómo saldría de ahí. Él dice que han llegado a un nivel donde él se pregunta francamente cuál será la salida. Habla de la cultura, habla de la forma de ser del pueblo, dice las preguntas que se le han formulado al pueblo haitiano, todo lo que han hecho los que han pasado por allí, incluyendo por supuesto las ocupaciones que han tenido, la democracia, dice, y de luego la situación actual. La forma de este pueblo donde hay una clase dirigencial que habla en francés y el pueblo habla en creol, no se entiende, dice que los que mandan en Haití hablan para que su pueblo no lo entienda. ¿Qué porcentaje de los haitianos entienden bien el francés? No pasa del 10%, pero estamos viviendo un cambio de época porque el creol ya tomó el espacio público y esto no se puede echar atrás. La administración pública y la vida privada, que siempre fueron realidades paralelas, van a tener que aceptar su mutua existencia y buscar una manera de dialogar. O sea, el diálogo está cerrado. El diálogo está cerrado entre los que mandan y entre los mandados. Aquí está este señor hablando de todo. Hay aspectos que habla de cómo se compuso ese pueblo que explicaría, dice él, el desencuentro en el que se mantiene. Y la cultura política. Habla de Jean-Bertrand Aristide. De los políticos haitianos que financiaban, dice, los políticos haitianos pusieron de su parte, financiaban a las bandas que hoy disparan contra la gente. Y dice, no defiendo a esos viciosos, lo que intento decir es que si este proceso hubiese sido inconveniente para Estados Unidos, se moría en el huevo. Si las bandas haitianas hubiesen sido inconvenientes para Estados Unidos, ese proceso se moría en el huevo, dice él. ¿Cómo puede ser que en Haití, el país más pobre de América, la gente tenga armas que cuestan más que un vehículo? ¿Cómo es que ellos aplican muy bien los embargos contra ciertos países y no pueden impedir que lleguen sus armas aquí? Ahorita están tomando sanciones contra una serie de oligarcas haitianos por sus vínculos con mafias y qué sé yo. Me van a decir que solo ayer su servicio de inteligencia les informó qué hacía esta gente. Por favor, que me cuenten otro cuento de vaqueros, porque esto francamente ya no me hace reír. Lo hacen porque están en los dos pies de un mismo zapato. No saben cómo manejar este país. Y no van a dejar que nosotros lo manejemos. Lo malo es que nosotros no pudiéndolo manejar, normalmente nos retraemos de la vida pública y asistimos a ver qué hacen. Pero ahorita no se puede. Estamos sin recursos para sobrevivir, dice él. No tenemos dónde replegarnos. Los núcleos comunitarios rurales tenían cómo encontrar recursos, pero los núcleos que se han creado en los tugurios, en los guetos, no comen si no sirven a quien tenga dinero. No importa quién sea, estamos en ese callejón sin salida y no, yo no veo personalmente cómo vamos a salir de ahí. Sigue diciendo este pensador intelectual, el más importante de Haití, reconocido, dice, el nivel de sufrimiento y de precariedad que estamos viviendo llega a un punto insostenible. Los niños no pueden ni siquiera ir a la escuela, la desnutrición, el hambre. Y dice, ¿a qué tipo de solución aspiran entonces? No sabemos, dice él, a qué santo rezar para que nos dejen en paz. Un enviado de Francia me preguntó cómo pensaba yo que ellos podrían ayudarnos y yo le dije, le voy a contestar como un mexicano, no me ayudes, compadre. Esa es la mejor ayuda, que no nos ayuden tanto, solo impidan que lleguen las armas, que Haití encontrará la solución. Y se pregunta, ¿cómo es posible que entraran las armas? Vimos algún embargo de armas, un decomiso de armas que llegaba a un puerto de Haití, esto lo digo yo acá, y llegaba por barco, iba a nombre de una iglesia, ese pastor está preso, a nombre de una iglesia, pero unas cantidades de armas importantes. Entonces creo que además de las soluciones que está tomando Naciones Unidas,
deben hacer un compromiso porque en Haití no entren armas, desde Estados Unidos sobre todo, que no entren armas. Están llenos de armas, armas muy costosas. Y él se pregunta, ¿cómo es posible? Fue ahora que se dieron cuenta. Interesante este artículo, búsquelo en el diario La Tercera de Chile. Es bueno leer para entender, para poder comprender. Incluso si usted quiere que se jodan todos, debería leer a ver cómo lo hace. Incluso si quiere ir a guerra, debería leer para conocer al enemigo. Para la razón que tenga, leer favorece mucho, porque hay muchas conversaciones que tienen poco de edificante, limitada muchas veces a los insultos, sobre todo en este tipo de temas. Así que bueno, ya veremos lo que pasa en ese Haití, donde llega nueva vez una ocupación, un grupo internacional a resolver lo que ellos no han podido resolver en una miseria absoluta, dice el Departamento de Estado, con 2.000 muertos solo en los primeros 6 meses, eso es lo que ellos cuentan. 2.000 muertos, 1.000 secuestros, niños sin escuela, hospitales que no existen, servicios de agua inexistentes también, como el servicio de energía. Una realidad horrible, infame, insostenible, que está allí mismo, en el centro del Caribe, en América Latina. ¿Quién pudiera decir algo así? Una vergüenza para la humanidad y sobre todo para los grandes países que tienen muchísimos recursos. Hacemos una pausa y regresamos de una vez.